Tras varias semanas del colapso del puente de Baltimore, las autoridades estadounidenses localizaron el cuerpo de un mexicano. Recordemos que el 26 de marzo, un portacontenedores impactó contra el poste del puente Key Bridge en Baltimore, lo que ocasionó que la estructura colapsara. 6 trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en el puente murieron por el colapso. Preliminarmente se informó que todos eran de origen latinoamericano y 2 de ellos eran mexicanos. Las autoridades estadounidenses informaron que durante un operativo de búsqueda localizaron un vehículo y adentro se encontraba un cadáver. Horas después, Alicia Bárcena, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que se trataba de los restos de un mexicano, quien fue identificado como Carlos Daniel Hernández. Finalmente, las autoridades afirmaron su intención de investigar la causa del accidente, pues trasciende que los oficiales intentarán determinar si la tripulación salió del puerto con el conocimiento de que algo iba mal en el navío. Informó para tu noticiero, Beatriz Rivera.